Good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you today? Good evening, teacher. Okay, we're going to wait for the rest of the classmates in order to get connected. Okay. Can you tell me if you listen to me very well? Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent, excellent. Okay. So, how was your day, everybody? Good, teacher. And you? Very nice. Thanks God, I'm getting better from my voice, from my throat. Welcome for the rest of the people who's getting connected. Okay. So, before we start with the attendance list, solo quiero confirmar, pero me faltan 5 compañeros. Yes. Ok. Ya todos ustedes recibieron el correo, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, entonces no vayan a contestar nada hasta el día que tengamos la clase, que sería el viernes, ¿verdad? La última.
Porque ese día es que vamos a poder llenar lo que es la encuesta de satisfacción completa. Lo vamos a hacer acá ustedes conmigo, right? Así que no la vayan a llenar antes. Y también pedirles que ese día pues asistamos para que podamos hacerlo todos al mismo tiempo. Porque si no, después le va a tocar hacerlo solo y no es lo mismo como hacerlo todo en grupo. Luego también recordarle que de todas maneras ustedes también tienen que estar terminando lo que son las tareas diarias que tienen de la semana y también que vayan preparándose para el final test, que es para el viernes. Okay? If you think that you can get a great job and you can finish before Friday, it's okay, ¿verdad? No hay problema. Pero pues si ustedes sienten que necesitan ver bien todos los temas, debemos prepararnos, ¿verdad? Un poquito más para hacerlo el viernes. Pero sí necesitamos que ya, por ejemplo, la vez pasada, estas tareas anteriores, siempre hay algunos compañeros que me la han entregado hasta el sábado en la mañana. Ya para esta sí no, necesito que ya sea viernes, todos viernes tengan que terminar, ¿verdad? No voy a permitir a alguien que me quede después del viernes, porque entonces ahí sí se queda sin nota y ahí le va a afectar. Le va a afectar para la inscripción al siguiente módulo. Así que necesitamos que todos para el viernes tengamos completamente nuestras actividades, ¿ok? Ok. Ok. Vamos a ver acá si empezamos con attendance list. Yo creo que ya estamos la mayoría. Ok, as soon as you listen your name, please tell me present, ok? Okay. Ana, okay. Daisy Ana Daisy Fuentes Villegas. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Pérez de Gómez. Ok, Claudia me dijo que iba a estar porque le fallaba la... Let me check. Claudia. Sí, me dijo que tenía problemas de cobertura. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmedi Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Nelson. Nelson. Ah, se viene conectando. Nelson is getting connected right now, right? Okay. Olga Marlene Gómez Ríos.
Present teacher. Ok, Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok, Brenda Iris Escamilla Pérez. Me dijo también que iba a estar de oyente, ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present teacher. Ok. Y William Mauricio González García. Present teacher. Ok. Check. ¿Alguien que se haya recién conectado y no haya mencionado? Me, teacher. Nelson, yes. Cuando lo estaba buscando, usted venía conectándose, ya la anoté. Ok, thank you. Ok, ok. Let me check something here. Give me a minute. Okay. Hay algunos compañeros que necesitamos que mejoren asistencia para que no vayamos a faltar a clase, ¿verdad? Porque necesitamos lo que es un porcentaje de asistencia. Hay algunos compañeros que ya tienen lo suficiente, pero hay algunos que necesitamos mejorar un poco la asistencia en estos dos días que nos quedan a partir de mañana, right? Estar completamente la clase hoy y completamente la clase de mañana y el viernes para que no vayamos a perder los minutos. Ok. Very nice. Ok, welcome. ¿Y podría decir quiénes son? Yo les voy a enviar un mensaje, ¿verdad? Para que no vayan a decir, el teacher aquí nos dijo en público, ¿verdad?, que estábamos mal con la... con la asistencia y después puede enojarse conmigo. No, mejor le puede mandar un mensaje, pero no es que tengan problemas en sí, pero sí ya no pueden. Mire, a mí no me da pena, me puede decir si voy mal o no. No, no. Usted va bastante bien con la asistencia. Okay. Ajá. Teacher. Yes. Nosotros, por ejemplo, con Ángel, que somos que trabajamos en restaurante, últimamente ya nos está haciendo súper difícil, no sabes cómo poder recibir las clases, porque estamos saliendo súper noche. Sí, hay veces las oímos, hay veces no podemos. Yes, por ejemplo, fíjense que Ángel lleva bastante bien en la asistencia, porque Ángel lo que hace es que me dice, me manda un mensaje, teacher, yo voy a estar trabajando, pero voy a estar conectado. Uh-huh. Entonces, como les dije la vez pasada, los minutos acá no podemos manejarlo nosotros. Entonces, es comprensible que más en su momento ustedes pues tienen compromisos porque están en horario laboral. Entonces, William, you're good. Entonces, lo que necesitamos es no faltar a estas tres clases para que salgamos bien con el porcentaje de cada clase. Bueno, hay tres compañeros que se retiraron prácticamente, ¿verdad? Uno hace poco se retiró y los otros dos que casi al inicio. De ahí, Irma, usted lo que tiene que hacer es no faltar a estas tres clases. Voy a tratar porque estoy preocupada por el viernes. Ajá, pero lo que usted haga es que esté conectada, pues, para que no vaya a tener problemas, porque, como le dije, yo le puedo comprender, le puedo decir, no, fíjese que está bien, ¿verdad? Pero la plataforma, pues, va en base a minutos. Entonces, ahí sí ya no se puede... Ya no se puede, ¿cómo se llama?, hacer esa modificación. Ok, entonces Jessica no tiene que faltar, Irma, Edwin y Carlos Roberto. En estas clases no tienen que faltar las que quedan, ¿verdad?, para completar bien los minutos. Ok, very nice. So we're going to start with the class. Before I would like to listen to you. How was the topic yesterday? Going to. Very nice. Be very nice. And what was the main point of be going to? Why is
going to use for? Am is are. Am is are, yes, verb to be. Verb to be, okay. Pero ¿para qué he utilizado el be going to? Future. El futuro. Future. Okay, future. Future, right? Future. Future, yes. Okay. Future, but in this case, what kind of future? ¿Qué tipo de futuro? No, no. ¿Qué tipo de futuro? Yo les dije que había una característica para este future. Ya se sabe qué va a pasar. Y algo planificado. Planificado. Ajá, algo planificado, ¿verdad? Que va a pasar porque va a pasar, porque usted ya lo tiene en agenda, ¿verdad? Entonces, es para algo planeado. Usted ya dice, no, yo voy a ir a tal lado, yo voy a hacer esto, pero es porque usted ya lo tiene, ¿verdad? Centralizado, que eso va a pasar. Entonces, utilizamos el be going to para eso. ¿Ok? Y luego dijimos que hay algo que no podemos quitarle siempre a este tiempo, que es su auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Cuál? Going to. Going to. Going to. Dijimos que going to, ¿verdad? Y going to va para todo, ¿verdad? Para everything. Tercera persona, para plural, para singular. Be going to tiene que ir en todo, ¿ok? No podemos cambiarle el be going to. También dijimos que no nos fuéramos a confundir en qué. En el continuo, present continuo. Ok, que no nos confundiéramos con el present continuous, right? Porque era muy, muy diferente al be going to for future, right? Right. Ok, and then when we want to mention or to use the verb go in future with be going to, how can we arrange a sentence? Cuando queremos utilizar el verbo go en una oración, ¿cómo lo utilizamos? De forma normal. Yes. Ok. Can you give me an example? ¿Me puede dar un ejemplo? I am going to go to the cinema. Ah, ok. I am going to go to the cinema, right? No podemos dejar de utilizar el going to go, ¿verdad? Very nice. Excellent. Y cuando la vamos a hacer negativa, ¿qué es lo que le agregamos? Not. 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 El not. Not. ¿Y después de qué va el not? Del sujeto. Yes. ¿Seguro que es del sujeto? Perdón. Verb to be. Ah, verb to be, ¿verdad? Ok, very nice. Y cuando vamos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Verb to be. Change the soldier. Change. Okay, it changed. And what is the change of that? ¿Cuál es el cambio que se? Verb to be. Ah, okay. And then? Yeah. Then the subject, right? Yeah. Okay. So, give me an example. For example, are you going to the stadium? Are you going to? Uh-huh. Are you going to read a book? Okay. Okay. Are you going to read a book? Very nice. Pero la pregunta que dice Olga, are you going to the stadium? Is it correct? No. No. ¿Qué le falta? No lleva verbo. Verbo. We are going to the stadium. You are going to the stadium. Esa es la afirmación afirmativa, pero está correcta. Going la... to go. Ajá, going to go, ¿verdad? No se les olvide el verbo, no se les olvide el verbo.
Okay. Okay, very nice. Okay, vamos a tener una pequeña actividad. Le voy a dar exactamente 15 minutos, ¿verdad? Van a ir al breakout room. En ese breakout room ustedes van a entrevistar, se van a entrevistar entre sus compañeros, right? Okay. Usted le va a hacer una pregunta, por ejemplo, digamos que yo estoy en breakout room con Silvia Zuleima. Okay. Yo voy a crear las preguntas que yo le voy a preguntar, valga la redundancia, a Zuleima. Y ella va a crear las que me va a hacer a mí. ¿Ok? Entonces, vamos a crear una pequeña entrevista de unas 6 preguntas cada quien, ¿verdad? Y yo le pregunto a Silvia Zuleima, por ejemplo, ¿verdad? Ahí podemos utilizar la WH question, recuerden, que solamente le agregamos al inicio, ¿verdad? Y yo le puedo decir, Zuleima, what are you going to do on Saturday? Yo le pregunto, ¿verdad? Y ella me va a decir, I am going to, bla, 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 y yo lo tengo que anotar. ¿Ok? Then, si ustedes deciden que van a hacer las 5 de corrido, la hacen. Si no, van una y una, ¿verdad? Pero cada quien tiene que anotar la respuesta que el compañero le da. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, very nice. Está claro, estamos claritos con la actividad, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, ok. Solo me podrían confirmar los que están con la cámara off, están ready, right? Yes, teacher. Jessica. Jessica Rosemary. Yes, teacher. Okay, Daisy Fuentes. Yes, teacher. Okay, Carlos Roberto. Yes, teacher. Okay, entonces sería solo Brenda y Claudia que en este caso me han manifestado problemas por salud y también por el hecho de la señal, ¿verdad? Ok, ahorita lo voy a crear. Entonces, give me a second. Okay, there you go. Teacher. Yes. Solo vamos a utilizar going to. Sí, ahorita solo going to. Solo going to. Les agregué a Claudia y B porque Ángel creo que tiene problemas también con la señal. Okay, okay, teacher. Okay. Hi, Claudia. No nos puede escuchar, Claudia. Hi, Claudia. Hola. Ay.
Teacher. Yes. Have a question. Para preguntar a quién. Who. Solo who. Sí, pero ¿cómo quiere formular la pregunta? ¿A quién visitarás? Ah, who are you going to visit? Who. Who. Who are you going to visit? Ya se sabe que es a quién. Ok, thank you. Okay. Okay, how was your activity? Zenaida, Olga? Hello, teacher. ¿Ya tienen las questions? Hello, teacher. No. Only estamos formulándolas. Okay, okay, very nice. Okay. Estamos formulando las preguntas, teacher. Por eso no nos escucha hablar. Sí, así están todos. Ahorita he estado pasando por las okay. Room y todos están en lo mismo. Okay, okay. Okay. Yes, Joanna. Teacher, have a question. Para preguntar con quién es who with. Who. Who is with whom. Se pone el who al inicio, todo el texto, y al final se le pone el with. Ah. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar con quién, ¿verdad? Who is going to the game with? With hasta el final. Al final, sí. Entonces, es la estructura, pero ya se sabe que la pregunta es con quién vas a ir a ver el partido, o con quién vas a ir al partido, al juego. Entonces, esto no existe. También, with whom, también existe. También es una obvious question. La mayoría de las personas utilizan el who are going to the game with. Ah, okay. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay. Are you going to go to the cinema? No. No, I'm not. Okay. Next, are you going to study next week? No, because the... The module is finished this Friday. Yes, in 2 days, finish the class. Okay.
Okay, next. Are you going to eat pizza next weekend? I suppose. Okay. Teacher. Hello. Teacher. Teacher. Yes. Jessica me comenta que no se conectó a la clase de ayer. Ah. Entonces yo ya más o menos la retroalimenté a mi forma, ¿verdad? Mi manera de haber captado la clase. Ok. Entonces no sé si usted puede agregar algo adicional ahí para retroalimentarla a ella. Ok, ok. Lo que vamos a hacer es que trate de hacer lo más que pueda porque si no se nos va a ir el tiempo. Y ok, teacher. Ajá, yo voy a una retro después. Va, entendido. Gracias. Ok, ok. Bye. Ajá. El otro, are you going to watch television? Yes, I going to watch television. Okay, I understand. Deme su respuesta. Ah, bueno, no, yo le decía. Usted decía, unfortunately, I'm not going to have vacation. Y para darle realce a su respuesta, podríamos poner, because I work. Because I work in a restaurant. Entonces, ahí ya le da. Y me puede preguntar de inmediato, what about you? Y pues lo mismo, ¿no? When you are going to start your vacation, your holiday vacation, your August vacation. No, la segunda que me dijo era, where are going to go to the cinema on Saturday? We are going to go to the cinema. Nosotros iremos al cine el sábado. Ah, no, esta es una conversación de un hotel.
O sea, de que cuando, de que va a ser una reservación. Y entonces por eso se le pregunta, este, que cuándo ella va, va a arribar, o sea, va a llegar en su viaje. Ajá. Yes. Entonces, when are you going to arrive? I am going to arrive in August 90. Yes. Mm-hmm. Possible. Ajá. Entonces, yes. When are you going to arrive? Mañana. I am going to arrive in August 90. Okay. Teacher. Yes. Teacher. I can use the verb go to with going to. El verbo go. Yes, for example, are you going to go to the restaurant? Yes, yes. Okay, okay. Yes. And the answer is I am not going to go to that. No. I am not going to go to restaurant. I am not going to go. Y el to siempre se utiliza porque recuerda que el to significa a dónde, ¿verdad? Por ejemplo, si, si usted dice, I'm going to the party, ¿verdad? Voy para la fiesta, para. El to significa para. Ahora, si vamos con el tema del be going to, I am going to go to the party. Yo iré a la fiesta. Entonces, el to, ya después del be going to, ¿verdad? Y usted utiliza el go. Y luego el to, ese to significa para. Ok. Entonces, sí tiene que ser, no, I am not going to the, ¿qué decía usted? Not going to go to the cinema, right? Algo así. Restaurant. Ajá, ok. I'm not going to go to the restaurant. Yes. Uh-huh. Sí. Okay. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Vamos a escribir otra, Daisy. No. Cuatro. Yes. Bye. Trying to write. Teacher, we don't finish. You didn't finish? No, we need one more time, please. Okay, I'm sorry, but I have to develop the next part. Pero practicaron aunque sea algunas. Solo tengo las respuestas de ella, no le he dado las mías. Ah, okay, entonces hagamos una cosa, que le pregunte unas dos ahorita, su compañera. Lo mío va a ser sorpresa. Ok, Miguel. Ok, ¿quién iba con usted, Zenaida? Olga, ¿verdad? Yo. Sí, ok, yo, pero sí. Hágale unas tres entonces ahorita. Ok, gracias. Ok, what are... Zenaida, what are you going to do on Sunday? I'm going to go to the beach with my family. Wow, nice. She is going to go to the beach with her family. Okay, number two. Are you going to have free time on this weekend?
free time. Yes. Hay que contestar completo. Si le hacen la pregunta con el going to, tiene que contestar con el going to. Sí, es solo que no le había entendido la palabra, por eso le pregunté si era free time. Ah, ok. Yes, it's free time. I don't going to free time. I am not going to free time next weekend. Okay. Next week. ¿Cuál es el verbo que usted lleva ahí? Libre. No, free time es lo que usted va a tener, ¿verdad? Tiempo libre, pero. Ah, tener. Ah. Ajá. Entonces no se nos olvide el verbo, ¿verdad? El going to tiene que ir, pero tenemos que llevar el verbo, yes, very nice. Okay. The answer is I am not going to have free time next week. Okay. Yes. Number three. What are you going to think if we go together on the mountain? At the mountain? Would you mean repeat, please? What are you going to think if we go together at the mountain? No le comprendo. What are you going to think? Think. If we go, yes. Ah, okay. If we go together at the mountain. Okay, la pregunta que qué pensará si van juntas a la montaña. Okay, tal vez ahí Olga lo que pasa es que. Para ese tipo de preguntas utilizamos dos tiempos. Utilizamos el simple present y luego el if, ¿verdad? Porque el if es como una suposición, ¿verdad? Ok, entonces ese tipo de pregunta es más que todo con el simple present. What do you think if we go together to the mountain? Ok, entonces le voy a hacer otra. Ok, hágale la última para luego pasarla. Ok. Which are you going to want on Christmas? Wish, se me olvida qué significa. Es which como, one? Ah. Sí, ajá. Repeat, please. Which are you going to want on Christmas? Sí, está bien, teacher, la pregunta. Yes. What are you going to want on Christmas? ¿Qué va a querer en Navidad, en Nochebuena? I am going to want stay with my family. Okay. Very okay, nice. Okay, thank you very much. Okay, antes de pasar, solo quiero que me digan una cosa. ¿Hay alguna duda en la que ustedes tengan para formular este tiempo? Teacher, una pregunta. Sí. Supuestamente las preguntas eran en futuro programado, ¿verdad? En future. Futuro. O sea, en futuro en general, ¿qué voy a querer en agosto? ¿Qué voy a querer en diciembre? ¿Qué voy a Yo entendí que eran en futuro programado, o sea, ¿por qué voy a trabajar el domingo? ¿Por qué voy a recibir un bono esta quincena? Así lo entendí yo. No, es que una de las claves es que este es para utilizarlo cuando usted tiene algo planeado.
Ok, esa es una de las claves, pero usted lo puede utilizar en general. O sea, ok, correcto, lo puedo utilizar en general, pero ahí me confundí yo por las preguntas que hicieron las compañeras, porque qué quiero para Navidad de regalos. Correcto. Sí, sí, pero es general, lo que yo sí les dije es porque como está el will, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes pueden utilizar el going to para preguntar cualquier cosa en futuro, sea programado o no, pero lo que sí es que el be going to es para programado, exactamente, si ustedes quieren hablar de eso, no tienen que utilizar el will, sino que el going to, pero ustedes lo pueden ocupar para cualquier otra cosa, pero que no se les olvide que cuando quieran hablar de algo planeado, tiene que ser con be going to, no con el will. Thank you. Okay. Y vamos con Miguel también. Iban con Miguel también. Iba con Miguel. Te pregunto por qué. No, es que Miguel lo que dice es por las preguntas que escuchó. Sí, ok. Ajá. Ok. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda en respecto a este tema? Vamos a compartir la pantalla, no sé si me confirman. Yes, right. Richard, hola. La forma de responder acá es con la oración completa, ¿verdad? Por ejemplo, no es que lleve yes, I'm going to y se quede hasta ahí. Tengo que completar con el verbo y el complemento. Correcto, correcto. Esa es buena pregunta, Silvia. Por ejemplo, acá miren, y a tiempo puse la que es la pantalla. Solo veamos la pregunta. When are you going to arrive? Esta es la pregunta, miren. ¿Verdad? When are you going to arrive? De manera informal yo le puedo decir on Friday. Informalmente. Ok, lo quiero aclarar, informalmente. Pero de una manera formal, miren cómo está la respuesta. I am going to arrive on Friday 14th. Entonces, lo que yo les quiero dar a entender es que podemos utilizarlo de manera informal, pero cuando estamos hablando con algún amigo o algo, right? Pero la clave no es que lo aprendamos informal, sino que formal. Entonces, por ejemplo, si yo le hago, digamos que yo le hago una pregunta a Zenaida, un ejemplo. What are you going to eat tomorrow? Ok, viene de Zenaida y me dice pizza. Ok, yo ya me quedo claro que va a comer pizza, ¿verdad? Pero no me está contestando correctamente. Entonces tiene que decirme, I am going to eat pizza tomorrow. ¿Verdad? No sé si está clarito. Vamos a anotarlo acá. Ok. Por ejemplo, yo le hago la pregunta, what are you going to go tomorrow? Right? Si usted me dice pizza, yo lo entiendo que eso es lo que, por la pregunta yo entiendo que eso es lo que va a comer. ¿Verdad? Pero es informal. Le puede servir para comunicarse, ¿verdad? Pero es informal. Si yo le pongo un examen y le digo, contésteme esta pregunta y usted solo me pone pizza, aunque yo entienda que eso es lo que va a comer, la respuesta está mala. Sí, sure. ¿Cómo es que ahí me está preguntando qué voy a comer? Ay, perdón. Y Tera. Gracias. Very nice. Ya ven que por estar hablando del Goya ratos hasta me quedó grabado. Ok. Entonces, si yo le pongo en el examen un ejemplo escrito, contésteme esta pregunta, usted me pone pizza, claro, es entendible, usted me dice, teacher, pero ¿por qué me la pone mala si que le estoy diciendo que pizza? Sí, pero estamos hablando del tiempo. Entonces yo necesito que me conteste con ese tiempo. Usted me tiene que contestar, I am going to eat pizza tomorrow. Y ahí usted la tiene buena, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que acordarnos, lo que nosotros tenemos que acordarnos es de que nunca nos falte después del going to el verbo. Y por eso tengo que prestar atención
cuál es la pregunta que me están haciendo. Teacher. Ajá. Y en todos esos, bueno, no sé el nombre, pero en todos esos para preguntar el what, el where, en la pregunta siempre tiene que llevar el enlace el are. No, es que es dependiendo del antes sujeto. Antes del going. Es dependiendo del sujeto. Por ejemplo, si fuera el how. Ah, no, usted dice la WH question. ¿Esto? Sí. Sí, sí. Okay. Siempre va a llevar el are, siempre que sea what, no. O cuando no sea nombre, pues. No. No sea nombre de persona. Vaya, acá lo que yo quiero, buena pregunta, y es bueno que aclaremos todo, ¿verdad? Si utilizamos la WH question, esto no va a cambiar nada de la estructura que usted va a tener en el future, be going to. Acá puede ser are, puede ser is, y puede ser... You. No, ¿cuál es el otro? It. No, are, is, y el otro? Am. Ok, esas son las derivaciones del verbo to be. Am, is, are. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de los tres, pero todo va a depender del sujeto. Del sujeto, ¿verdad? Pues, hagamos otra con what. What is she going to? Tomorrow. ¿Ya se fijó que acá es un is, Ángel? Sí, teacher, sí. Entonces, esto no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Esto solamente es una pregunta de WH, la que les expliqué la vez pasada, no sé si recuerdan. Yes. Ahora, lo que no tenemos que olvidar es que el verbo to be no depende del WH, sino que depende del... Del sujeto. Okay. Teacher. Ajá. Y... Por ejemplo, esta pregunta que hizo primero, what are you going to do? La respuesta, I am going to. Aquí en la respuesta sí va normal el sujeto y el verbo. En todo. En todo. I am, en la respuesta. Ah, sí, porque como está utilizando el subject, I. Ajá. Para la respuesta sí va primero el sujeto y después el verbo. Ajá. Es que para como toda estructura que le he dado, ¿verdad? En todas las preguntas siempre va el verbo, ¿verdad? En este caso, el verbo to be hace las dos funciones acá. La hace de auxiliar y la hace de verbo, ¿verdad? Are you going to eat tomorrow? Right? Entonces, acá como cuando yo hago la pregunta, are you going to, ¿verdad? ¿Qué vas a comer tú mañana? Entonces, yo no puedo responder con you, porque estaría contestando tú vas a comer y no estaría respondiendo lo que me han preguntado a mí, ¿verdad? Por eso contesto con él, I. Y entonces por eso cambia el verbo to be. Ok, yo siento eso del cambio, pero mi pregunta es si cuando yo contesto, como en la regla dice que primero va el verbo to be, después el sujeto, pero para contestar se contesta normal, entonces. Primero el sujeto y después el verbo. No, en la regla tres reglas les di ayer, la de pregunta, la de afirmativo y la de negativo. Vea la de afirmativo. ¿Qué dice que va primero? No estuve. Mm. Solo he leído un poquito el folleto, ajá. Ok, en la afirmativa va primero el sujeto, verbo to be va después, y luego va el going to, y después va el verbo, uh-huh. Y luego el complemento. Okay. Uh-huh. En la pregunta es al revés, primero va el verbo to be, luego va el sujeto y luego el going to y luego el verbo con el complemento. Yo puedo, esto que le agrego acá es una extra, una pregunta para ser más directos en la pregunta. Pero yo, si yo quito esto, la pregunta siempre tiene sentido. Are you going to eat tomorrow? Nada más que cambia, ¿verdad? Solo está preguntándole si va a comer. Ya con el what, la pregunta cambia y dice, ¿qué es lo que va a comer? Es lo que va a comer. Ajá. Entonces, las WH question nos sirven para hablar sobre información extra.
Ok, para very ser nice. Más específicos. Para ser más, por eso, lo decía, más directo, más específico uh-huh. en lo que ustedes, que, lo que sí es que tienen que saber qué van a preguntar, ¿verdad? She is not going to eat tomorrow. Ajá, ajá. Ahí ustedes, ¿verdad? Dependiendo de la respuesta que les den, ¿quién no sabemos que alguien está en huelga de hambre y dice, no, I am not going to eat tomorrow, ¿verdad? Mm. Ok, is it clear? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay, Ángel, ¿quedó clarito o todavía tiene alguna duda? No, claro, teacher, todo bien. Very nice. Okay. Vamos acá entonces. Y acá tenemos una parte de la estructura, miren. La tenemos donde dice, look at the words involved in complete the sentence below, right? Aquí tenemos la affirmative. Aquí tenemos la yes no question. Estas son las preguntas de yes no question, ¿verdad? Vamos a ver, Edwin, Eliseo, Ariana, si me ayuda a leer estas primeras. Uno, dos y estas tres. Ok. Affirmative sentence. I am going to arrive on right. Friday. Arrive right. on Friday. 14. Mm-hmm. I am going to stay until Monday. Miss Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14. Okay. Negative sentence. Miss Puentes is not going to fly to Cuba on the 14. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13. Ok, very nice, thank you. Entonces acá tenemos, miren, la afirmativa y la negativa, ¿verdad? Las dos llevan la misma estructura con la única diferencia que esta le agregamos el not. ¿Y después de quién le agregamos el not? Where to be. Ok, ok, very nice. Ok, ahora no sé si me ayuda a leer, let me see. Nelson, Iván Alfaro, ¿se me ayuda a leer esto? Así, lo que está a la par. Yes, no question. Yes, yes. Okay. Are you going to stay in a smoking or not smoking room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? Information question. How long are you going to stay? When are you going to arrive? Okay, thank you. Okay, thank you. Very nice. Acá tenemos estas, miren. Yes, no question. Cuando no utilizamos una WH y utilizamos esta sin WH, prácticamente se vuelven unas preguntas de sí o no. ¿Verdad? Veamos la primera. Quitémosle esta parte, miren. Are you going to smoking or not smoking room? Quitémosle esto. Le vamos a poner aquí un manchón. Esto no ve. Esto no. Ok. Si yo hago la pregunta, are you going to stay? No me da más margen que contestar. Yes, I am going to stay, ¿verdad? No me da más margen de poder explicar más. Ahora, cuando yo le agrego la WH, miren cómo cambia la pregunta. How long are you going to stay? Y es la misma, miren. Are you going to stay, la que está aquí, con esta misma. Pero como le pongo el WH, ya me da más chance de hablar más. ¿Por cuánto tiempo, verdad, se va a quedar? Entonces, para eso nos sirve la WH. Y como les dije la vez pasada, esta WH la podemos utilizar con cualquier tiempo. No tiene un solo uso. La podemos utilizar en pasado, en presente y en futuro. ¿Ok? Aquí dice, are you going to stay in a smoking or not smoking room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? Right? Aquí es más que todo una yes or no question. Y por eso acá dice information question. Y cuando dice eso es porque llevamos WH. ¿Verdad? Porque podemos sacar más información. When are you going to arrive? ¿Cuándo? ¿Verdad? Está preguntando cuándo, exactamente la fecha. Ok, very nice. Vamos a ver, repitamos. I am going to arrive on Friday 14th.
I am going to arrive. I am going to arrive on Friday 14th. I'm going to stay until Monday. I'm going to stay until Monday. Okay. Miss Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14th. Miss Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14th. Okay. Este tú forma parte del going to, ¿verdad? Que no se nos olvide. Este tú es una preposición de lugar. Nos indica, ¿verdad? Cuando vamos a hablar a un lugar tenemos que utilizar el to. ¿Verdad? ¿Cómo? Yo digo, I am going to go to the game. Aquí tenemos el tú. Dice, yo voy, ¿verdad? O yo iré al partido. Este tú me sirve para o al, ¿verdad? En traducción. I am going to go to the river. Yo voy a ir al río, ¿verdad? Ok. I am going to go to Canadá, un ejemplo. Okay, este tú siempre se tiene que utilizar cuando vamos a hablar sobre un lugar al que vamos a ir, porque eso me indica voy para, ¿verdad? Ok. Very nice. Y acá tenemos estas. Order the words to create sentences and questions about scheduled activities, ¿verdad? Aquí tenemos la primera. When are you going to arrive to Dallas? Esta es, ¿verdad? Perdón, esta. Ya está hecha. Ok, ahora vamos a hacer estas otras. Les voy a dar 2 minutos para que las hagan y después las compartimos. Ustedes las tienen ahí. Las tienen desordenadas, ustedes las tienen que armar.
Ok, vamos a ver number two. You are going to make a reservation conference room. You are going to make a reservation conference room. For conference room. Reservation. Conference room, right? Going to make the reservation. Ah, ¿dónde está el de? Okay. To make the reservation. Make for conference. You are going to make. Buscamos el verbo, ¿verdad? Make. The reservation. A reservation for the conference room. Ah, excellent. Very nice. Okay. Are you going to make a reservation for the conference room? Okay. Very nice. Okay, number three. I am going to wake up call for 5 a.m. I am going to wake up at 5 a.m. Okay, what do you think the rest? I don't know. Okay. ¿Cuál es el verbo acá? Request. ¿Y entonces, I am going to wake up call is a despertador. Wake up call, ¿verdad? I'm going to check. Check. We check. No. Es la cuarta. No. Acá es, miren. El wake up call, ¿verdad? Es la llamada directa, ¿verdad? Wake up call. Yes. Yes, ok. Entonces, pero lo que aquí quiere decir es que ustedes van a solicitar. Yes. Request. Tendría que ir. To request. Request. Wake up call for 5 a.m. I'm going to request a wake up call. 4:05 a.m. Yes. ¿Verdad? Siempre tenemos que buscar el verbo. El wake up call ya está formado, ¿verdad? Y ya sabemos que es una actividad. Pero en este caso es que ustedes van a solicitar que le tengan una llamada, ¿verdad? Directa a las 5. Ok. Number 4. Miss Turcios is going to check up tomorrow. Miss Turcios is going to check up tomorrow. Is going to check out tomorrow. Very nice. Number 5. Miss Diaz is going to need a non-smoking room. Okay. Number 5.
No, that's a number six, Nelson. Oh, okay, okay, sorry. Okay. The conference is going to attend my attention in October 10th. Okay, vamos a ver. ¿Cuál sería? ¿The conference or maintenance team? ¿Cuál sería el subject? The conference, porque es el asunto. Ok, pero busquemos bien. Maintenance team, teacher, porque es el equipo. Maintenance team is going to attend the conference. Maintenance team is going. Acá está la clave. Está la clave, aquí está la clave, el verbo. El verbo. Yes, attend. Attend. Yes, okay. Attend. Entonces, no puede ser conference el subject. Tiene que ser maintenance team. El equipo, right? Yes. Okay. Is going to attend. Maintenance, okay. Maintenance team, el equipo de mantenimiento, ¿verdad? Is going to attend, right? Yes. A conference on October 10th. Ok, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar el verbo. Primero busquemos el verbo para que después teacher, se nos haga... Hola. The article, the or the? Yes. Uh-huh. I'm sorry, yes. Ya esta no me da más espacio para hacerlo aquí. Ok, ahí se va a quedar. Hoy sí, ¿verdad? The main... No, no, I'm sorry. El da no va acá. That is the subject. The maintenance team. Yes. Right. The maintenance team is going to attend a conference on October. Porque cuando hablamos de fecha específica, utilizamos la preposición, ¿verdad? The time, la preposition time, on October 10th. Ok. Ahora sí vamos con la última. Ok. Miss Diaz is going to need a non-smoking room. A non-smoking room, ¿verdad? Yeah. Yeah. Okay, very nice. Excellent. Miss D is going to need a non-smoking room. Okay, very nice. Entonces acá la clave está que nosotros tenemos que buscarlo. Primero tenemos que buscar el verbo, ¿verdad? You are going to make, miren, make. Luego, I am going to request, solicitar, ¿verdad? Request es solicitar. Miss Tours is going to check out, un verbo compuesto, pero el check, ¿verdad? Es el principal. ¿Me escuchan bien? Yes. Sí, pues aquí ya se vino la lluvia. Elber. Aquí ya pasó. No lo quería decir, fíjense, porque me quedé con la gana de decir Elber, pero... Por eso, se vino, y yo pensando, ¿lo digo o no lo digo? La lluvia. Sí, ¿lo digo o no lo digo? Ok. Ya le ayudaron, Pich. Ya me ayudaron. Thank you. Ok. Very nice. Entonces, siempre tenemos que buscar esto, ¿verdad? El verbo para que se nos haga más clave. Y luego, saber que tenemos que identificar bien el subject. Y luego, también, cuál es la parte del complement. Ok. Very nice. ¿Puedo borrarlo, verdad? Yes. Ok. Excellent. Vamos a saltarnos a esta parte. Ok, ahora vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver si me ayuda Olga a leer esta parte. Oh.
Esta, Olga, esta parte. Excuse me. Perdón. Ask for and provide short oral and written instruction to get the location of a place. Okay. Ask for and provide short oral and written instructions to get the location for a place, ¿verdad? Aquí vamos a ver un tema muy importante. Cómo dar direcciones, ¿verdad? ¿Verdad? O escuchar sobre direcciones que nos van a dar, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un lugar que no conocemos. Pero para eso, nosotros necesitamos algo que se llama preposition of place. ¿Ok? Anotemos ahí en el cuadernito preposition of place, porque eso es bien importante. Preposition of place. Y les digo que anoten bien porque también están los prepositions de tiempo. Las preposiciones de lugar y las preposiciones de tiempo. Pero ahorita vamos a ver las preposiciones de tiempo. Y hay algunos que se parecen y se utilizan también en las de tiempo. Entonces tenemos que saber identificarlo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a saber qué es? Vamos a ver los de tiempo o de lugar. Cuando, ahorita solo vamos a ver los de lugar. Los de lugar. Preposition of place. Cuando vemos los del lugar y los podemos identificar es porque nos están dando una dirección, nos están dando un lugar específico, ¿verdad? Y ahí nosotros identificamos que la preposición es del lugar. Así la vamos a manejar. Entonces, para eso ocupamos también otra cosa. ¿Se recuerdan de que vimos lo que era la vez pasada cuando utilizábamos los commands? ¿Se recuerdan los comandos? Sí. Que lo vimos prácticamente también al final del módulo anterior, ¿verdad? Uh-huh. ¿Yes? Yes. Entonces, que no ocupamos el sujeto. Por ejemplo, turn left, turn right, go straight ahead, right? Entonces, ahora acá vamos a ver, miren. Necesitamos aprendernos esto. Cuando decimos next to, nos estamos refiriendo al par de. ¿Ok? Next to. Significa al par, ¿verdad? Al par de, next to. ¿Y cómo o podemos hacer? A la par, sí. Uh-huh. ¿Ok? The school is next to. Sure. Miren, y ocupamos el verbo to be. The school is next to. The short. The short, okay. La escuela está la par de la iglesia, sí, ¿verdad? Short, teacher. ¿Hola? Así se escribe short. Ah, perdón, miren. Dios, ¿cómo que es esto? Ey, ¿qué le pasa al teacher? Dice usted. Ok, es que ya me pone nervioso ustedes, miren, ya para finalizar el módulo. Ok, very nice. Entonces, acá nosotros estamos especificando que la escuela está al par, ¿verdad? Is next to. Y como dijimos que el verbo to be nos servía para hablar ¿qué? Ser o estar, ¿verdad? Y en este caso, con las preposiciones del lugar lo vamos a hablar sobre estar. Entonces, el verbo to be es necesario, ¿verdad? Ok, vamos a ver, repitamos. Next to. 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 Ok, next to. Next to. Ok, y luego tenemos la otra. In front of. In front of. In front of. Ok, in front of. In front of. Ok, entonces, nosotros cuando decimos in front of es enfrente de. Right? Enfrente de. In front of. Y aquí podemos hacer la misma. The school is in front of the church. La escuela está enfrente de la iglesia, right? In front of. In front of. Okay, repeat. In front of. In front of. Ok, hay que pronunciar la T, in front of. In front of.
Ok, cuando hablamos, cuando ya hablamos rápido decimos in front of. In front of. In front of. Ok. Significa, ¿verdad? Enfrente. Y luego tenemos between. 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 Y miren. En medio de. En medio de, ¿verdad? Between. Y acá between. Podemos decir, the school is between the church and the city hall, ¿verdad? The park. O el park, o the park. La escuela está, ¿verdad? En medio de la iglesia y de la alcaldía, ¿verdad? O en medio de la iglesia y del parque, como dice, perdón. Miguel. Miguel. Ok. Variedad, ticho. Es que, por decirle Miguel, Ángel iba a decirle ya. Ok, entonces between, repeat, between. 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 Ok. Between. Ahora tenemos across the street, repeat. Across the street. Across the street. Ok, across the street. Across the street. Ok, cuando decimos across the street, significa el cruce de calle. Ok, across the street. El cruce de calle. Cruzar la calle. Ajá. Ser. Aunque nosotros en Salvador decimos al otro lado de la calle, ¿verdad? Ajá. Okay. A la vuelta. Ok, no, a la vuelta. No, a la vuelta es otra, ya la vamos a ver. Aunque nosotros los salvadoreños somos bien lindos para dar direcciones. Siga recto, saque el palito. Mire, usted dele recto, ya. Allá va a haber un palo de mango. Ah, pues dele de ahí el palo de mango a la derecha hasta el fondo. Va a haber una casa amarilla con una baranda negra. Ahí no es, sino ahí. La otra de enfrente. Ahí, y ahí no se es. Cruza. Así. Así, cabalito, me pasa. Ahí no es. Sí, eso pasa. No sé por qué, pero no deben de decir va a eso, encontrar ¿verdad? Una calle, le digo yo. Esa no es. Va a haber un letrero que dice, perdón, dice ahí tal lugar. Ah, pues ese no, si no el otro. A la peruca. Ok, very nice. Ok, repeat, across the street. Across the street. Ok, across the street. Across the street. Ok, y luego puedo decir, ¿verdad? The school is across the street. Ok. Luego tenemos around the corner. Around the corner. Around the corner. Around the corner. Ok, ese around the corner es lo que decía Miguel, around ¿verdad? The corner. A la vuelta. Vuelta. A la vuelta. Uh-huh. ¿Verdad? A la vuelta, en la esquina, right? Okay, around the corner. Okay, repeat, around the corner. Around the corner. Around the corner. Okay, very nice. Y luego tenemos on the right. On the right. On the right. A la derecha, ¿verdad? On the right. The school is on the right side of you. ¿Verdad? La escuela está a la derecha. On the right, around the corner. Around the corner, yes. Okay, around the corner, la vuelta a la esquina. On the right, la derecha. Luego tenemos on the left, ¿verdad? ¿Qué es? A la izquierda. Okay. Very nice. Repeat, on the right. On the right. On the right. On the right. Okay. Then on the left. On the left. On the left. On the left. 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 Left.
Miren. On the left. 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 Okay, on the left. On the left. Okay, on the right. On the right. Okay, down street. 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 Okay, cuando decimos down street, está en el centro, right? Down street. Down street. Como quien dice, ¿verdad? Down street, usted lo puede tomar como que está en el centro, como que está diciendo, dele aquí recto, como que le dice, dele aquí hacia la calle, hacia abajo. Teacher, y en la pronunciación ahí, yo le escucho down street sin pronunciar el D. Sí, es que usted lo puede pronunciar de dos formas. Down street o down, down the street. Down street. Down the street o down street. Cualquiera de las dos son correctas. Ok, vamos a ver, repitamos todas nuevamente. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. In front of. 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 Between. 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 Across the street. Across the street. Across the street. Across the street. Around the corner. Around the corner. Around the corner. Around the corner. On the right. On the right. On the right. On the right. On the left. On the left. On the left. On the left. Down the street. Down the street. Down the street. Down the street. Okay, very nice. Y luego acá tenemos, miren, esta parte. The hotel, aquí está el hotel, miren. Is across the street, ¿verdad? Al cruce de calle. Si lo tomamos desde este punto, right? The gas station is around the corner. ¿A dónde estaría, según acá, la dirección que nos dan? The gas station, ¿dónde estaría? Around the corner. Around the corner. Tomando referencia desde acá. Hello. It's down the street. No. Ya no tiene una dirección acá. The gas station is around the corner. ¿A dónde? Y yo estoy ubicado acá. Según la dirección que me dijeron, around the corner, ¿dónde in tiene que... In front of the hotel. In front of the hotel. In front of the hotel. Here. Hello. Yes. No. Okay. No, a la vuelta de la esquina. Al cruzar la esquina. A la vuelta de la esquina. No, no dice. ¿Qué? No dice. A la vuelta de la esquina. Ajá. Entonces tiene que estar acá, ¿verdad? Yes. Around the corner. Ok, around the corner, ¿verdad? Es en la gas. Yes, miren. Around the corner, ok. Very nice. Ok, luego, the bank is next to the gas station. ¿Dónde está el gas station? Ahí. ¿Y está dónde está el banco entonces? ¿Dónde está el banco entonces? At the right the gas station. Very nice, Hilda. On the right of the gas station. Very nice. Y luego nos dice, the ATM is down the street on the right. ¿Dónde? In front of the hotel. In front of the hotel? No, aquí ya tenemos la gas station. No, in front of. In front. Aquí está in front of. No, arriba.
No, no, dígamelo, ya sabe cuál es el que tenemos. I forget. No, ahí lo tienen. Next. William, next. William. No, next to. Ah, yeah. Ah, yeah. No, ¿y la calle? Por la calle. No, es que mire. Pero está cruzando la calle. Acá no hay calle. Next to a cross. No hay calle. Acá no hay calle. Acá sí hay calle. Entonces aquí sí podría ser in front of. Pero acá no es in front porque no hay calle. ¿Verdad? Y el hotel, como usted viene en la calle acá, pum, se mete acá. ¿Ve? Viene el gas, pum, se mete acá. Entonces significa que están in front of, ¿verdad? Pero estos están next to. Yo dibujaba la calle hasta el tope. Ah, entonces usted me estaba agregando más calle, por eso es que no me daba, ¿verdad? Es que le estaba agregando calle a los salvadoreños. Ah, ok. Dele hasta el tope, hasta el fondo. Hasta el fondo. Ok, very, very nice. The restaurant, entonces, ¿dónde queda el ATM? Perdón. Aquí. Ah, ahí. The ATM. Ah, down the next street. Next hotel. Miren, next hotel. Les estoy diciendo que partamos desde acá. Dice, the ATM is down the street, okay. On the right. Está a la izquierda de nosotros porque la estamos viendo de frente, ¿verdad? Uh-huh. Pero si te viene bajando de acá, le va a quedar a su derecha. De a su derecha, right. Uh-huh. Ok, very nice. Luego tenemos, the restaurant is down the street on the left. ¿Dónde está el restaurant? A la izquierda. In front ATM. In front of. Recuérdense que es in front of ATM. Ok, entonces está acá. Aquí sí es enfrente, miren. In front of ATM or across the street, ¿verdad? Yes. Ok, very nice. ¿Estamos claritos con esto? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. ¿Como el agua, como el chocolate? No, solo hay que practicarlo. Ok. Muy bien. Teacher. Yes. En este tema también como que sería como bastante recurrente en los restaurantes como para el baño, ¿verdad? Correcto. Es para hablar sobre el baño, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien llega y le dice, un ejemplo, ¿verdad? Ok, Ángel, where is the bathroom? ¿Verdad? On the left, ¿verdad? A la izquierda. Normalmente siempre están a la izquierda, normalmente. On the left, a la izquierda. Ok. Y te decís al fondo, end. Usar la palabra end, ¿verdad? At the end, on the left. Ok, very nice. Entonces, vaya, lo que sí necesito que nos quede claro es, ¿verdad? Que cruce de calle va a ser cuando, ¿verdad? Valga la redundancia, o bueno, como es traducido, ¿verdad? Tengamos que cruzar, ¿verdad? Across the street. Cuando digamos next to es al par, a la par. A la par. ¿Verdad? Pero significa que tiene que ser a la par cuando no hay una calle de por medio, porque entonces ya sería across the street. Ya no sería a la par, ¿verdad? Y sino que sería también around the corner. Si aquí hubiera una calle, sería around the corner. ¿Ok? Y acá sí es in front of. Miren, esto es in front of. ¿Verdad? Porque vamos a tomar el lugar de frente. ¿Dónde está la entrada principal? Ahí es de frente, ¿right? Y luego también, cuando decimos down street, ¿verdad? La calle principal, ¿verdad? Down street or main street también puede ser, ¿verdad? Esta es la down street, ¿ok? Y luego también tenemos que recordar cuando digan around the corner. Si usted dice around the corner, es a la esquina. Pero usted, para ser más específico, puede hacer lo que Miguel dijo hace rato, ¿verdad? Around the corner on the right. Around the corner on the left. Para ser más específico. Para no solo decir a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Aunque, pues, si usted le dice, ¿dónde está, por ejemplo, the restaurant? Ah, around the corner, a la vuelta de la esquina. Usted se va y lo va a encontrar. No necesita decirle a la izquierda o a la derecha porque lo va a encontrar. Pero para ser más específico, usted le puede decir around the corner on the left, ¿verdad? Ok. ¿Estamos claros aquí, verdad?
Okay, repeat. The hotel is across the street. The hotel is across the street. Okay, the gas station is around the corner. The gas station is around the corner. Okay, the bank is next to the gas station. The bank is, next to. Okay, the ATM is down the street on the right. The ATM is down the street on the right. Okay, the ATM, ¿qué es? Su cajero. Cajero. Okay. The restaurant is down the street on the left. The restaurant is down the street on the left. Okay, very nice. Okay. Ya para ir casi terminando, vamos a hablar de los imperatives. Imperatives, ¿verdad? Cuando hablamos de los imperatives, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablamos la vez pasada? O los commands. Es cuando nosotros utilizamos el verbo, ¿verdad? Y la instrucción que queremos dar. Pero no necesariamente tenemos que utilizar el subject. ¿Right? Sino que simplemente la orden, como quien dice, siéntese, párese, ¿verdad? O en el caso de imperatives, que también puede servir como para dirigir, ¿right? Por ejemplo, esta expresión, go straight. Go straight means, when we talk about go straight means, recto, dele recto, ¿verdad? Go straight. Cuando decimos go straight, dele recto, como nosotros decimos en salvadoreño. Mire, dele recto. Ok. Go straight. Go straight. Repeat. Go straight. Go straight. Go straight. Go straight. Go straight. 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 Ok, very nice. Luego, go past. 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 Cuando decimos go past, es como vaya y pase, ¿verdad? Tal lugar. Como cuando decimos, mire, dele y pase la calle Sisimile, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, que tiene que pasar esa calle. Vaya y pase esa calle. Y after the Sisimile Street, turn right. Ok. Luego tenemos el turn left. Turn left significa gire a la derecha. Ah, perdón, a la izquierda. Gire a la izquierda. Turn left. Gire a la izquierda. Aquí ya se vino, teacher. Ya sabe quién, ¿verdad? Sí, sí. Dígale que se calme un poco ahí, porque si no se va a meter en problemas con el grupo. Ya casi, digo. Sí, ya casi. Ok, pero ya casi vamos a terminar la clase, ya. Ni hemos sentido esta clase. Sí, es cierto. Ok, y luego tenemos el turn right, que significa gire a la derecha. Gire a la derecha. Ok. Ok, repeat. Turn left. Turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Right. Turn right. Okay, repitamos este verbo. Turn. 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 Okay, turn left. Turn left. Turn right. Turn right. Turn right. Ok, ¿verdad? ¿Estamos claros con el significado de cada una? Yes. Ok, y luego tenemos go up the street. Go up the street. Cuando decimos go up, dele hacia arriba. Go up the street. Go up the street. Y luego tenemos go down the street, ¿verdad? Dele la calle hacia abajo, right? Go down the street. Ok. Luego tenemos, si, como si andamos caminando, right? Walk down the street. Walk down the street. Repeat,
Walk down the street. Walk down the street. Camine, calle abajo. Ok, sí. Camine, calle abajo. Ok, a pincel, como decimos nosotros, ¿verdad? Ok. Ahora, para decir cuadras en inglés, decimos blocks. Miren esto. Blocks. 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 Go on for two blocks. Go on for two blocks. Dele dos cuadras. ¿Verdad? Siga dos cuadras. Siga dos cuadras. Yo lo estaba traduciendo a salvadoreño. Siga dos cuadras, ¿verdad? O vaya dos cuadras. Nosotros le decimos, mire, dele dos cuadras aquí para abajo. Ok. Blocks. Ok. Go on for two blocks. Go on for two blocks. Go on for two blocks. Blocks. Ok. Go on for two blocks. Go on for two blocks. Ok. Luego tenemos, take the first left. Take the first left. Okay, luego tenemos take the first right. Take the first right. Take the first right. Okay, cuando. Hola. Hola, teacher. Ok, cuando decimos take the first left, es como que le digamos, ¿verdad? En la primera, es como que usted le diga que en la primera cuadra que encuentre, que haga la izquierda, la primera chance que tenga de hacer una izquierda, ahí que se meta, ¿verdad? Igual, si es la primera derecha que encuentre, que ahí se meta. Ok, todo esto, si ustedes se fijan, ¿qué les hace falta? Sería ahí, teacher, tome la primera de izquierda. Sí. El subject. ¿La primera a la izquierda o la primera a la derecha? Okay. Okay. ¿Verdad que les hace falta el subject? El subject. Y así sin el subject se entiende lo que nos está diciendo acá. Uh-huh. Yes. Sí, ¿verdad? Yes. Porque nos está dando un command. Nos está dando un imperative, como una direction, una order. Entonces, uh-huh. Estas son las expresiones cuando, por ejemplo, nos preguntan, hello, Carolina. Bueno, no la conocen, ¿verdad? Hello, Miss. How can I get to Pizza Hut? ¿Cómo puedo llegar a Pizza Hut? Ah, y usted le dice, okay. Go straight for two blocks. Take the first left across the street. You will find Pizza Hut. ¿Verdad? Y ya le dio una dirección. Okay, entonces lo que tenemos que aprender a manejar es, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Saber qué significa cada uno. Aprendernos esto y también aprendernos lo que vimos acá. Las prepositions. Porque no solo decirle vaya recto, ¿verdad? O dele la primera izquierda, sino decirle si está al par de algo, si está enfrente de qué, si está en medio de dónde, si está al cruzar la calle, ¿verdad? O no. Si está a la vuelta de la esquina, si está en la derecha, en la izquierda. O si está en la calle hacia abajo o en la calle principal, ¿verdad? Entonces, tenemos que utilizar esto y esto al mismo tiempo. ¿Ok? Para que en ese caso nuestra dirección sea mucho mejor, ¿verdad? Y así poder dar lo que es una dirección completa. ¿Ok? Ok, very nice. Ok, excellent. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. No? No, teacher. Everything is clear? Yes. Like water? Like water. Ok, very nice. ¿Quiere decir que entonces estamos listos para dar una dirección? So, teacher. So? Yes. Ok. Yes. Bye. Ahora. Hay dos cosas. Cuando vamos a dar dónde está ubicado o la ubicación de esto, utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Yes. ¿Verdad que sí? Yes, teacher. Ok. Ojo, quiero que no grabemos esto.
Para dar este tipo de, para utilizar los prepositions of place, necesitamos lo que es verbo to be. The church is next to, my house is in front of, the university is between, the museum is across the school is around the corner, the bank is on the right, the restaurant is on the left, the hotel is down street. Ok, ocupamos verbo to be. Y si vamos a hablar de edificios, que no sea solo uno, en plural ocupamos el verbo to be are, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yes. Ok, very nice. Entonces con esto ocupamos el verb to be. Ok, pero cuando vamos a utilizar los imperatives, no vamos a utilizar verb to be, sino que utilizamos ¿qué? Preposition. No. No. Estamos hablando del tiempo. Imperative. Okay. Está en el imperative, pero hay algo que se llama así. Commands. Es un command, yes. Pero el tiempo. Present. Yes. ¿Present qué? Simple present. Simple present, yes. ¿Verdad? Y simple present. Y simple present. Miren, go straight. ¿Por qué? ¿Por qué es simple present? Verbo complemento. Verbo. Si yo le pongo el sujeto, I go straight. ¿Verdad? Yo voy recto. I go past. I turn left. I turn right. ¿Verdad? Pero como nos dice que no ocupamos el sujeto, solamente utilizamos el verbo y el complemento. Entonces, con esto, para utilizar los imperatives o los commands, utilizamos present simple, ¿verdad? O simple present, como ustedes lo quieran manejar. ¿Ok? Para que esto no se nos vaya a olvidar, porque esto es bien fundamental. Utilizamos simple present para los imperatives en los commands, en verb to be, para la preposition of place. Okay, que no se nos olviden que es el preposition of place. Porque están también los preposition of time, que eso es otra cosa. Okay? Right. Is it clear? Yes. ¿Ya puedo hacer el examen? Yes. Yeah. Yes. Ok, yes. Ok, y el que lo vaya terminando se va a poder ir, el que no, no. Yes, lástima, teacher, que ya no hay tiempo. Ah, ahí sí, ¿verdad, teacher? Ya no hay tiempo. Ajá. Déjelo de tarea. Homework. Ok, very nice. Vamos a ver, solo hagamos esta yeah. última conversation. A ver si me ayuda Karina con Silvia Zuleima. Esa que está, la logran ver bien, ¿verdad? Yes. Okay, Karina va a ser speaker A and Silvia speaker B. Teacher. Yes. Usted puede revisar si las tareas están completas. Es que yo las ejecuté. Bueno, ya hice el examen, pero como la hice del teléfono, no sé si. Ah, okay, very nice. Ya voy a revisar. Gracias. Okay, okay. 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 Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Morning, sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. No problem, okay. Y si ya nos fijamos, ¿qué utilizó acá para hacer la pregunta? El call you. Could you give me, ¿verdad? Para mostrar respeto, ¿verdad? Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? ¿Me puede dar dirección para encontrar el hotel más cercano? Nearest hotel. Right? Y le dice, good morning, sure. Walk down the street and turn left. ¿Verdad? Que camine calle abajo y luego que gire a la derecha, right? Doble a la derecha. Izquierda. Okay. Ajá, que doble o que gire a la izquierda. No problem, no problem. Thank you, no problem. Entonces, esta es la pregunta. O la otra pregunta que podemos hacer es, hello,
how can I get to the hospital? Hello, how can I get to the hospital? ¿Cómo puedo llegar al hospital? Ok, pero eso lo vamos a ver mañana. Yes. Ok, no hay pregunta, ¿verdad? No. Vaya pues. Ok. Vamos a pasar a asistencia, pero antes... let me see. Let me give me a second, give me a second, give me a second. Ok, no sé si me puede ayudar Ana Marisol. ¿Se puede quedar conmigo después de clase? Yes, teacher. Ok. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Ana Marisol. Hey, Ana Marisol, perdón. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Excellent. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Zenaida. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok, very nice, everybody. Thank you for coming to the class. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Good night. Good night. Okay, good night. Okay, Ana. Hello, teacher. Hello, how are you? Good, thank you. Very nice too. Okay. Okay. I don't know if you have any doubt about the topics, not only for the topic today, but for the topics that we have seen in the whole module. Or if you have any specific doubt for today's class, you are able to ask me today. ¿Tiene alguna duda, algún tema en específico? With the direction. Ah, the directions. Yes. Next to, yes. Okay, it's very difficult. Okay, yes. What you have to make is try to get accustomed to use it. Como acostumbrarse a utilizarlo, ¿verdad? Okay. Okay. Cuando decimos next to, ¿verdad? Es para decir el par de. Entonces yo puedo decir, digamos que Juan vive, es mi vecino, ¿verdad? Okay. Sí. My house is next to, ¿verdad?
a la par de Juan's house. Okay, mi casa está a la par de la casa de Juan, ¿verdad? Ok. Ok. Y yo puedo decir, por ejemplo, my house is in front of Juan's house. ¿Verdad? It's in front. Ajá, mi casa it's está enfrente de la casa de Juan, ¿verdad? Y el between significa en medio de, o entre, ¿verdad? Entre el super, digamos, por ejemplo, my house is between Juan's house and Miguel house. Okay. ¿Verdad? Mi casa está en medio it's de, entre. De ajá, entre, ¿verdad? O en medio de Miguel y de Juan, en la casa de Miguel y de Juan. Y cuando decimos across the street, es al cruce de la calle, ¿verdad? O al cruzar la calle. Across. Yes, across the street. Okay. And around then, the corner. Around the corner es a la vuelta de la esquina, ¿verdad? O al girar a la esquina. Around the corner, la vuelta de la esquina. Okay. On the right is... A la derecha. Okay. Yes, y el on the left es a la derecha, ¿verdad? On the left. On the left is izquierda. Yes, on the left. Yes, on the right is derecha, okay. Derecha, yes. And down street. And down street. ¿Verdad? Es, ¿verdad? Calle hacia abajo. Oh. Uh-huh. Cae hacia abajo. Ok. Ok. Luego con esta otra parte, go straight. Esto sí está clarito. Sí, ese sí. Ok, entonces. Yes. Lo que más necesitamos es como acostumbrarnos, ¿verdad? Y memorizarnos los como. Las preposiciones of place. Okay. Ajá, hay que memorizarnos los prepositions of place. Okay. Ah, pues eso sería. Okay, very nice. Thank you for staying with the minutes. Okay, thank you, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Okay.